Ella, la actriz. Ella, la Samara. Ella, la tenebrosa. Te mando ella, la botella. Ella, la cara de botella. ¿Cómo está, Isi? Bien. Cuéntale a la gente qué es lo que acabamos de ver en la intro. Y después les voy a contar una anécdota. Claro, rapidito porque... Sí, la intro va a ser un poquito larga. Claro. Yo, como saben, hace hartos capítulos atrás, nosotros pusimos una banda que se llamaba Metal Command, que también la pueden ver el capítulo. Y dijeron que si yo podía hacer un videoclip. Yo le dije, ya, está bien. Y fuimos, ¿no? Al Garrobo, al Canelo, específicamente a grabar las escenas sí. que ustedes vieron en la intro. Sí. Así que esperamos que el video salga ya pronto. Dijeron que iba a salir. Claro, las primeras, ojalá la segunda semana de octubre ya esté en YouTube. Para que ustedes vean a nuestros amigos de Metal Command, que aparte ganaron un festival en Quilicura, el Crudo Fest, algo así creo que se llama, y están participando para ganar la final. Y ese video va a potenciar el tema de ese concurso, así que todo el apoyo ahí, todo el aguante para los amigos de Metal Command. Y le mando un saludo al Javier, al Leo, al Marcelo, a la Catalina que te maquilló, al Daniel, eso, al Daniel que hizo las filmaciones, y a todos los chicos de Metal Command. Les presento que asusté a un niño. Ah, sí, pues asusté a un niño. Un niño me estaba mirando entre un árbol y yo le digo... Claro. Y se va. Quería conocer a Samara y... Chao. ¿Y qué pasó? Todavía te caí. Me dejé el beso, moretón. Yo tengo unas zapatillas que tienes que esconderte el... ¿Cómo se llama? Los cordones. Se me salió un cordón y no me di cuenta y empecé a correr. Y en esos árboles que tienen como las raíces por afuera, pero también están como adentro, está como así, bien raro el árbol. Va, me piso. Y al suelo. Y después quedé como muerto. Pero lo pasamos bien. Sí. Así que el video se viene bueno, estén atentos a las redes sociales de Metal Command, también lo voy a estar compartiendo apenas salga el video. Hoy día estoy contento porque... ¿Cuánto poquito vaya? Porque tenemos premios para la gente. ¡Premios! Mira, tengo ese afiche pegado ahí, que es nuevo, que es de Sobredosis Trash Metal Crossover Sudaca Fest versión 4. Exactamente, que organizan mis amigos de Desastre Natural, que los hemos tenido muchas veces. Bueno, estuvimos conversando con Nea Chang, hicimos un capítulo con ellos, los primeros capítulo de Metal Chef. Así que bueno, tengo acá unas cuantas entradas para regalar a suscriptores, a gente que quiera ir. Vamos a hacer algún concursito, algo ahí para que puedan ir. Esto es el 11 de noviembre en la Arena Recoleta, desde las 14 horas, como siempre. Viene banda de Argentina, Tungsteno. Tenemos desde Bolivia, Azotador. Tenemos también a Disaster de Chile, de Sonora, por supuesto. Faster Sonic Pain, que van a estar teloneando ahora mañana a estos gallos de Suffocation, así que se viene harto metal este fin de año. Así que atento también a las redes sociales de Metal Chef Chile. Yo tengo un conejo. Eso, tiene un conejo. Así que bueno, pues sí, mientras escuchamos la banda de hoy día, que es la que me regaló mi compadre Jimmy Bipolaris. Bipolares, chiquillos, es una banda que nos presenta esta placa de nombre Bipolares, homónimo. Es una placa, como me gustan, independiente, autogestionado, que suena bastante bien. Así que espero que les guste Bipolares, porque mi compadre Jimmy me regaló con mucho cariño este disco para que hiciéramos este cambio. Mira, tiene ahí una test roja. ¿Qué ves tú ahí? Mira, acá, ¿qué ves ahí? Un dragón. ¿Un qué? Dragón. ¿Un dragón? Yo veo un pollo a la rana, no, esa es la gracia de esta banda, así que están manchas. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver qué va a cocinar. ¿Qué va a considerar, dijiste? ¿Qué va a comer la Isi mañana al estilo de...? ¡Papas! Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Lo que voy a comer mañana va a ser panitas salteadas con... Como ya se vieron... Antes papas, 500 gramos de panita de vacuno, una cebolla, papas, 2 cucharadas de harina, un poquito de vino blanco, no falta, ajo,
aliño completo, perejil, sal y pimienta. Quiero agradecer como siempre a mis amigos de Gluck Restobar, que siempre nos patrocinan con las mejores cervezas artesanales, nacionales e internacionales, para poder llevar a ustedes una rica y entretenida receta. También a mis amigos de NDK La Carademos, que me ayudan con estos pecheras, estos delantales para no mancharme. Bueno, la preparación de esta comida es súper simple. Primero vamos a cortar las papas, en rodajas, con piel, siempre con piel, me gustan las papitas con piel, y las vamos a freír, súper simple, nada de otro mundo. Las panitas las vamos a cortar en tiras largas, para poder saltearlas, y la cebolla también, en tiras, no en cuadrito como estamos acostumbrados a hacer. Vamos a dorar los ajos en la sartén, muy levemente, porque estos se doran al tiro, los de Winkler, como siempre, los mejores aliños, y vamos a poner la panita o el hígado cortado, sazonado obviamente con sal, con un poco de pimienta, si ustedes gustan echarle un poco de picante, háganlo por favor, y lo vamos a saltear y lo vamos a reservar. Esto se demora súper poco. En esta misma sartén, y para aprovechar el sabor que quedó en la ahí, vamos a poner la cebolla cortada también en tiras largas, hasta que esté, cuando empiece a tomar su colorcito, cuando se empiece a poner transparente, vamos a añadir las dos cucharadas de harina, primero ponen con una, ya no es necesario echar tanta, el vino blanco que tenemos acá, que es, puede ser una o dos cucharadas, y con el aliño completo vamos a hacer un, vamos a espolvorearlo con el aliño completo también, y vamos a revolver para que estos sabores se vayan incorporando. Cuando el líquido que forma el vino junto con el sofrito de la cebolla haya reducido un poco el volumen, vamos a volver a echar el hígado, vamos a tener las papas friendo, y una vez que las papas estén fritas, las vamos a incorporar con todo lo que tenemos ahí y lo vamos a espolvorear con perejil hasta que esté ya cocinado, y lo vamos a servir. Una receta rica, súper simple, barata además, porque la panita es súper barata y deliciosa. Así que sin más preámbulos, vamos a preparar esto ahora, ya. Ideal para cerrar el mes, chiquillo, una receta económica, una distinta de preparar la panita o el hígado de res, sobre todo en estas últimas semanas del mes, sobre todo post 18, que ya la plata definitivamente escasea. Entonces, si no quieres terminar comiendo pan con sal o con aceite, una panita es una buena alternativa. Bueno, me quiero despedir de ustedes por esta ocasión, lo pasé muy bien, estoy contento porque el capítulo anterior de Metal Rip le fue bastante bien, y espero que este disco Bipolaris también sea de su agrado, que se contacten con los chiquillos, tienen ahí, les voy a dejar su fanpage, su YouTube, para que escuchen sus temas y puedan también adquirir este disco, que está muy bien
logrado y tiene muy, mucha potencia, ¿ya? Bueno, no olvidar tarjeta Finciero con el código MetalChef en el link que está en la descripción. Ustedes pueden adquirir su tarjeta virtual o física para hacer compras en el extranjero, pagar Netflix, pagar Spotify, pagar PlayStation, pagar los avisos de Facebook, etc. Todo en el Club Finciero, en el link que está más abajo. Recordarles que el 11 de noviembre estaremos en la Sobredosis Thrash Metal Crossover. El 28 de octubre también estaremos apoyando a nuestros amigos de Metal Command, que se va a presentar junto a Proyecto y Timecode en el Bar Óxido en Purísima 282. Entrada Luca y 2 por 5.000 pesos. Lacrimosa el 15 de diciembre, Club Blondie. Y el 24 de octubre, Sepultura con mis amigos de Desastre Natural Teloneando. Así que espero que nos veamos en todas estas tocadas. Recuerden visitar Club Restobar, si no se la metan, chef, tiene un descuento. Consumir los cursos Winkler, el líder Jumbo los puedes encontrar. Punto del Express, en el que la carremos, el acto extravagante. Bueno, y toda la gente que me auspice, me apoye aquí con cosas. Así que, sin más que decir, nos vemos, salud, a muerte en medio. Chicos, el que haga la preparación, suba la foto al fanpage, se gana una entradita, uno de estos póster grandes y un folleto. ¡Chao, chao!